consultor también, y sobre esas bases de Creciendo con el Fútbol, que hoy es un éxito, ¿no? Y construimos el proyecto Desafío, lo cual fuimos a FIFA y presentamos dicho proyecto, y a partir de esa temática, pudimos ganar dinero para que podamos hacer posible este proyecto, que hoy tiene cifras bastante importantes a nivel nacional, pero como ustedes saben, recién tiene 4 años y estamos hablando de los chicos que tenían 8, 10, 12 años. O sea, los logros que hemos obtenido son que tenemos hoy día, hemos pasado de 3.000 jugadores, que en las edades de 12 a 16 años, a 20.000, ¿no? En todo el territorio de la República. Hasta hace 4 años no se jugaban los torneos en todo el territorio. Tenemos 9 centros de alto rendimiento pagados por la federación, que están trabajando en estos momentos. 4 de ellos son autogestionarios, en total sumamos 13. Esto quiere decir que tenemos 650 jugadores que están entrenando ahorita en las distintas provincias, ¿no? En acopio de jugadores y con scouts que están debidamente entrenados por nosotros, con una medición y un control para que estos jugadores se vayan desarrollando, mientras podemos hacer en un futuro, ¿no? El tema de las capacitaciones, porque primero tenemos que crear, nuestra primera opción ha sido crear las situaciones de trabajo. Hoy estamos ya en un tema de capacitación virtual a nivel nacional, porque no solamente se puede centralizar a Lima. Y bueno, eso es, en líneas generales, en diciembre tuvimos la visita de FIFA, presentamos toda esta resolución de lo que hemos hecho en estos 4 años, y FIFA nos ha dado la ventaja de poder tener 4 años más, porque ven este proyecto y el proyecto Creciendo con el ¿FIFA Fútbol está Escuchado. financiando? FIFA está ¿Con financiando cuánto? este proyecto con 500 mil dólares y la empresa privada ¿500 con mil otros. dólares anuales o No, no, en por 3 años. total? Por 3 años. ¿Y la empresa privada? 500 mil más. Es 1 millón de ¿Y el dólares. Estado no pone nada? El Estado no. No, eso es autogestionario, y quizás Ángel puede explicar un poco. Comencemos con estos centros de alto rendimiento. Dice usted que hay 9 centros de Hay alto 9 centros de alto rendimiento que están rendimiento, efectivamente. funcionando en este En momento, este momento están en los funcionando. cuales hay 650 jugadores. 650 jugadores que ¿De están qué, esos entrenando. jugadores cómo llegan ahí? ¿De dónde salen? O sea, tenemos un entrenador, un administrador y un preparador físico que están trabajando En directamente con nosotros en cada cada uno de uno. estos lugares. O sea que si son 9, 600, son como 80 jugadores por centro. Más o menos, sí. Eso es muy poco. Bueno, es lo que tenemos básicamente por lo que estamos trabajando Pero directamente hasta que estos son jugadores ¿de qué edad? son de 14 a 16 años. 14 a 16 años. Así Pero es. ellos no están en ningún club. No, están en clubes por las competencias que hemos armado a partir de este proyecto. O sea, tenemos 20.000 jugadores que están jugando en este momento a nivel de 20.000. masificación. 20.000, pero ese es el otro proyecto. Ese es el proyecto que se llama, ¿cómo se llama? No, en Creciendo. Creciendo con el Fútbol hay 130 mil de 6 a 12 años. Ahí Ángel puede A ver si explicar. lo voy a explicar. Bueno, Creciendo con el Fútbol es un proyecto de masificación. Nace a partir de una necesidad. En el 2004 se hace un estudio y se llega a la conclusión de que de 4 millones y medio en ese año de niños entre los 6 y 12 años, que es la edad básica de aprendizaje, en el Perú jugaban de manera organizada 1.000. O sea, era imposible con esa base de jugadores o con ese universo de jugadores proyectar un desarrollo continuo o sostenido. Entonces se plantea el proyecto Creciendo con el Fútbol. Hoy, después de 8 años, tenemos 120 mil niños jugando entre los 6 y 12 años a nivel nacional. Jugando de manera organizada, es decir, en Organizada en campeonatos. campeonatos de fútbol 7 todos los fines de semana durante 9 meses del año, con competencias ¿Qué cosa es el fútbol 7? Fútbol 7 es una metodología donde los niños juegan 7 contra 7 en un campo reducido que les permite desarrollar mejor sus habilidades y sus destrezas. Ajá, Entonces, ya. eso se hace a nivel nacional y donde se involucra a las municipalidades, a los gobiernos regionales, interviene el IPD, ¿no? Entonces, ¿Y estos equipos se arman sobre la base de qué equipos son? Se arman sobre la base de colegios en los barrios. ¿Son colegios los que se enfrentan o son barrios? Colegios, barrios, es un universo abierto, no está segmentado necesariamente. Ah, sí, digamos, los equipos bien tienen distinta procedencia, Distinta procedencia, distinto efectivamente, origen, así es. y forman campeonatos. Si hay un campeonato distrital, provincial, regional, y después hay finales nacionales donde estos chicos de 8, 10, 12 años se enfrentan durante.
esa es la base para que vayan saliendo los jugadores hacia la Copa Federación Regional, que es básicamente un campeonato juvenil donde hay 20.000, y los mejores, o sea, los más talentosos pasan a los centros de alto rendimiento. Copa Federación Nacional, hay 20.000 jugadores. 20.000 jugadores juveniles entre los 14 y 17 años. Y estos están jugando también sobre esa misma base, es decir, los equipos tienen diverso origen, son también de... No, esto ya son clubes, se conforman en clubes. Clubes, efectivamente. Forman como una especie de una liga que se llama la Copa Federación Regional, la liga de 12 clubes, y juegan. Son jugadores ya prácticamente élite. De 6 a 12 es muy masivo. De 13, 14 para adelante ya se elitiza en clubes. Y los mejores de esos clubes que se forman. Que se van formando, efectivamente. En las distintas regiones del país. Esto responde a la ausencia de la práctica del fútbol. Pero, ¿y qué pasa en los colegios? Por ejemplo, los colegios antes habían, antes, me refiero pues, de la época de los años 50, 60, sí. Estos campeonatos interescolares, en las grandes unidades escolares, y creo que ahora hay unos campeonatos interescolares también, pero no tienen, no sé, mucha importancia, no tienen mucha difusión. Los colegios, digamos, los cuarto, quinto y medio deberían haber campeonatos interescolares. Claro, necesitan canchas también, seguramente que no tienen ni canchas, ¿no? Es decir, me imagino que hay un problema de infraestructura. Y ahí deberían ir, de ahí se captaban a los jugadores de la selección nacional de los años 70, digamos, salían de los colegios, de los interescolares, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, a partir de esta circunstancia, o sea, para un poco terminar, porque en realidad, a nivel de colegios, sí tenemos un proyecto que vamos a presentar en las próximas semanas con respecto al Ministerio y con respecto al IPD, para que podamos generar una mayor multiplicación. Estamos calculando más o menos alrededor de 50.000 jugadores solamente entre las edades de 12 a 16 años, que sería la siguiente plataforma, aumentar la plataforma de Creciendo con el Fútbol. ¿Okay? Entonces, pero todo tiene que ser a nivel autogestionario, porque nadie puede soportar un nivel económico tan grande para este tipo de cosas. Entonces, así como Creciendo con el Fútbol se hace con quizás 60.000 dólares al año, lo que quizás no se haya podido entender, cómo es posible que con $1.000.000 movamos tanta gente. En realidad, los centros de alto rendimiento, los campeonatos, generalmente en el tema de campeonatos es autogestionario. Ahora, con esta circunstancia que nosotros queremos ir al ministerio y que nos apoyen en este sentido, yo creo que vamos a poder movilizar a mucha gente, mucha más gente, para que en la copia de jugadores levantemos el nivel del talento. Fuera de este tema, hemos creado... No lo entiendo bien. Usted lo que está diciendo es que van a ir a pedirle plata al ministerio para organizar campeonatos interescolares, ¿no? ¿O cuál es el tema? No. ¿Por qué no se puede armar bien la cosa desde los colegios? Me imagino, para comenzar, que hay un problema de infraestructura, porque ¿quiénes tienen canchas? Las grandes unidades escolares tenían canchas, yo no sé en qué estado estarán ahora, pero los nuevos colegios que hay seguramente que no tienen ni canchas. No, definitivamente hay un problema de infraestructura en el país, pero es totalmente salvable. O sea, ¿sí? a través del fútbol hay todo un movimiento que se puede generar. O sea, no solamente es un tema de fútbol, o sea, también de cancha de fútbol 11. O sea, también está el fútbol 7, o sea, como generación de bueno, pero si toda la gente a jugar fútbol 7, después ya fútbol 11 es muy complicado. No, es que partimos sobre algo que no tenemos para poder desarrollar lo que podemos hacer. Usted me está diciendo que hay suficientes canchas de fútbol 11 en el Perú. Le estoy diciendo que no hay suficientes campos. Lo que nosotros tenemos que generar es un movimiento. Ya. Ahí a través del IPD, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ese es el proyecto que estamos generando. Ya, para que se invierta en más canchas. Para que se invierta en más canchas y podamos... Y en su mantenimiento, además, porque el problema es el mantenimiento, porque se puede tener en la cancha, pero el problema... A través del Ministerio nosotros queremos llegar, porque las DRE manejan todo ese tipo de cosas ahora que están aparte... Entonces sí se necesita un apoyo económico del Ministerio. El Estado tendría que entrar a meter un poco de plata en esto. Más estamos viendo el tema de los gobiernos regionales. Bueno, los gobiernos regionales forman parte del Estado, pero digamos, alguna instancia el Estado tiene que intervenir para apoyar esto, porque yo me imagino que de una manera así... Casualmente, el Ministerio de Educación nos va a ayudar mucho con toda la situación de los colegios y con la organización que ellos tienen a través de esto. O sea, porque tienen toda una estructura ya armada. Y a los gobiernos regionales vamos a tratar de incentivar para que... ¿Se habría un esquema de campeonatos interescolares a partir de cuándo? A partir del próximo año. ¿El próximo año? Así es. Eso es fundamental, ¿no? Y se sumaría a estas otras iniciativas, porque estas otras iniciativas que usted me ha estado contando,
no han producido resultados ahora. No han producido hasta ahora porque hemos iniciado este proyecto hace 4 o 5 años y lógicamente por eso se llama Desafío 2020, porque pensamos que hacia esa época, con todas las capacitaciones que estamos haciendo y con los movimientos piramidales que estamos haciendo, lo vamos a conseguir. Una parte importante de la pirámide es el proyecto de promoción y reservas, ¿no? Que por ejemplo, te doy un dato, tenemos 11 jugadores después de 4 años casi por club. O sea, que están jugando de lo que ha arrojado el torneo de reservas. O sea, los jugadores ahora de 16, 17, 18, 19 años están jugando ahora en primera división. Tienen la oportunidad de estar en los clubes, lo cual hace un montón de factores. Baja el precio de los jugadores, se mejora el nivel físico, se están viendo las categorías menores y la promoción de dichos jugadores. O sea, esa es la punta del iceberg. Todo ahora, lo demás lo tenemos que construir. El otro gran tema son precisamente los clubes, que no tienen divisiones menores, por lo general, salvo quizás la Alianza Lima, la U, y no sé si Cristal, no tiene divisiones menores. Hoy sí hay. Por ejemplo, que San Martín tiene... Todas las divisiones. ¿Todas las divisiones? Todas las divisiones. Tenemos, hoy, tenemos primera y segunda división de menores jugando los torneos con equipos de, ¿cómo se llama?, de los clubes de primera división y con clubes como EGB, como Ventín, como Cantolao, como Regatas, como AELU, ¿no?, que están debidamente... particulares que están aportando. O sea, en realidad tenemos un movimiento bastante importante con respecto a este tipo de cosas. Los clubes no tienen recursos, es decir, ¿qué hay de la necesidad de que los clubes se conviertan en empresas serias? Bueno, eso ya es un tema lógicamente de legislaciones y situaciones. Lo nuestro es un tema de menores y, como te digo, sí hay una desinformación con respecto a lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Y el movimiento que tenemos bastante importante, por ejemplo, hoy en los 16 clubes de primera que están divididos en todas las provincias, porque hay casi 12 clubes de provincias o 11 clubes de provincias, tienen categoría sub-16 porque se están preparando los jugadores para lo que es el torneo de reserva. ¿Entiendes? Sub-16 tienen. Tienen sub-16, mira. Pero no tienen chicos. El 51% de los que juegan el torneo de reserva, que lo juegan los 16 clubes de primera división, ¿ok? Tiene el 51% son jugadores entre 16 y 19 años, lo que es increíble para nosotros. O sea, este movimiento a través de 4 años ha generado una revolución a nivel de jugadores. Esta sub-20... ¿Usted cree que vamos a tener buenos jugadores para el próximo Mundial? Nosotros creemos que sí. ¿Sí? Por varios motivos. Es la primera vez en este torneo sudamericano. Nadie da un salto de primaria a la universidad. O sea, primero se pasa por secundaria. Sí. Nosotros hemos demostrado, por lo menos la cifra lo dice, es la primera vez que dos equipos de la sub-17 y la sub-20 pasan a siguiente ronda. Efectivamente, no hemos logrado clasificar al Mundial, uh-huh. ¿Okay? Pero estamos seguros que en la próxima edición de este torneo podremos clasificar a uno de los dos a un Mundial, ¿no?, y que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no?